Hola amigos, bienvenidos a Dibujando Cartoon. En esta ocasión realizaremos el paso a paso de mascotas tiernas al estilo cartoon con Clip Studio Paint. En este paso a paso diseñaremos un personaje desde el boceto hasta el acabado final a color para un personaje antropomorfo con cualidades tiernas. Así que comencemos. Primer paso, el esquema. Para esta parte del proceso nos concentraremos en realizar con figuras simples y fáciles de dibujar como una pera. Esta forma es muy eficaz debido a que su asociación resulta fácil de asemejar con volúmenes de varios tipos de cuerpos, en este caso el cuerpo de nuestra mascota. Usaremos también formas básicas como la de un círculo para poder construir la cabeza. Segundo paso, Line Art. Empezaremos por bajar la opacidad de la capa en donde acabamos de realizar este boceto y crearemos una nueva capa. En esta ocasión será una capa normal, no vectorial, y definimos los nombres de las capas para tener nuestro trabajo bien organizado. Como pueden notar, mis bocetos no son muy pulidos. Para mí lo importante en el boceto es que este defina la forma y proporción que necesito para entrar a divertirme con el line art. Por lo pronto, defino mi pluma con un tamaño de 8 puntos y comienzo a realizar las líneas de nuestro amigo. Un consejo que puedo darles es que para poder realizar este tipo de líneas como curvas precisas, debo mantener la muñeca firme y solo mover el brazo entero al realizar el trazado. Para lograr que nuestros personajes, en este caso, se vean de una apariencia tierna, debo lograr que los ojos sean bastante grandes y con un buen brillo, y procurar que tengan narices o la trompa pequeña. En las secciones de donde necesitamos rellenar, en este caso de negro, usamos el bote de pintura para llenar estos espacios. Psicológicamente, las curvas dan la sensación de empatía. Puedes hacer ese uso de tipo de líneas curvas para integrarlos a nuestros personajes tiernos. Recordemos que podemos pulir nuestros trazos borrando con el mismo pincel, habilitando el color transparente con la tecla C. Tenemos nuestro personaje con una línea simple, pero aquí no termina nuestro line art. Podemos definir y empezar a dar volumen a nuestro personaje, definiendo algunas sombras proyectadas y aumentando el valor de línea en algunas partes. Tercer paso, colores planos o flats. Para nuestro tercer paso, en este proceso debemos crear una nueva capa y esta debe estar debajo de la capa de line art. Creo que a nuestro amigo le quedaría un muy buen color azul. Empezamos a rellenar con nuestro bote de pintura las áreas que quiero que queden de este azul. Si con el bote de pintura, al realizar el toque con mi lápiz, noto que el relleno se expande por toda el área de trabajo, es porque debo realizar unos ajustes para poder evitar esto. Me ubico en la subherramienta del bote de pintura y habilito la opción de referir a otras capas. Esta opción nos permite rellenar las áreas que necesitamos tomando como base las áreas de otras capas, en este caso la capa de line art. Es decir, relleno en mi capa seleccionada el color, pero la herramienta tiene en cuenta el área de la capa de la línea. Realizando esto, nos ahorramos un buen tiempo realizando este paso del proceso. Podemos pulir en base a nuestro dibujo y lo que queremos con el pincel. Don't wanna...
Cuarto paso, sombreado. Para el paso del sombreado necesitaremos crear una capa nueva y esta debe quedar entre la capa de los flats y la capa del liner. Esta capa debe tener dos características antes de trabajar las sombras. La primera de estas características es que debe quedar a modo de máscara. ¿Cómo activamos esto? Pues con las teclas de control Alt más la tecla G. Vemos que al activar la capa queda con una pequeña franja rosa, dejándonos claro que nuestra capa está en modo de máscara. Y la segunda característica es que la capa debe estar en modo multiplicar. De esta forma nos queda más fácil usar el mismo color usado en la capa de los colores flats, ya que al usarlo en esta capa este color se genera más oscuro, lo cual nos ayuda bastante al aplicar las sombras. Antes de aplicar el sombreado, debemos hacer una práctica que nos ayudará a realizar nuestro trabajo de una forma más fácil y rápida, y es definir las selecciones y poderlas guardar. Vamos a realizar la selección de la silueta de nuestro personaje y guardarla. Para esto, nos ubicamos en la capa de Liner y ubicamos nuestra herramienta de selección automática, y con un toque al exterior de nuestro personaje, este seleccionará la silueta o la parte exterior de la silueta. Debemos prestar atención en sectores no seleccionados que necesitaremos incluir en la selección y los iremos añadiendo. Lo que acabamos de hacer en realidad es seleccionar la parte exterior del personaje y no la silueta en sí. Lo que haremos es ir a la barra del menú, ubicar la herramienta de selección y elegir invertir selección. Aquí, al invertir la selección, ya tenemos seleccionado lo que necesitamos. Ahora vamos a guardar esta selección. De nuevo, en el menú herramienta ubicamos selección y elegimos almacenar área de selección. Al hacerlo se creará una nueva capa y el área que anteriormente teníamos seleccionada quedará de un color verde. Nuestro personaje estará de color verde, que fue la silueta que quisimos generar. Podemos ubicar la capa y darle nombre de la selección para poderla organizar, y las organizamos de modo que no afecte el área de trabajo. Deshabilitamos la vista de esta capa para ocultar ese color verde, color que no necesitamos en el proceso de nuestro trabajo. Ya teniendo cuadrada nuestra capa de selección, podemos activar esta selección pulsando la tecla Control y dando clic en la misma capa. Aquí la selección que realizamos se activa. Podemos crear otra selección en base al color azul de nuestro personaje. Nos dirigimos a la capa de los flats y con la herramienta de selección automática pulsamos el color que necesitamos y este se activa. Para que la selección pueda percibir el mismo color en diferentes zonas, debemos estar pendientes que en las propiedades de esta herramienta, en donde dice aplicar solo a los píxeles adyacentes, debe estar deshabilitada. De esta forma, al realizar la selección, el programa se concentrará en seleccionar este mismo color en otras áreas. En este caso, el programa percibe que hay dos zonas del mismo color azul, una en la parte de la cabeza y la otra en la parte del cuerpo, aun cuando estas zonas estén separadas por otra zona de color blanco. Procedemos a guardar esta selección como lo hicimos anteriormente. Y así podemos crear más selecciones y guardarlas según nuestra necesidad. Al activar las selecciones podemos trabajar con la selección activa, pero ocultando esta línea punteada parpadeante para poder trabajar mejor. Para hacerlo lo hacemos con Control H. Nos ubicamos en la capa del sombreado y comenzamos con un sombreado sencillo y sutil con el mismo color azul del flat y la herramienta de aerógrafo en modo suave. Nos vamos sombreando en áreas donde puede que no pegue la luz. Asumimos con el dibujo en esta parte del proceso que la fuente de luz viene de la parte superior. Y así le daremos una suave pasada con esta herramienta en zonas donde la luz no llegue. Se ve muy suave, pero esto nos servirá. Seguido de esto, para definir sombras proyectadas o de oclusión, yo uso el pincel de marcador de punta plana, para definir este tipo de sombras más preciso y de nuevo en zonas donde la luz no llegue. Trato de darle un poco más de textura al pelaje de nuestro amiguito con el mismo tono, realizando aquellas manchas que suelen tener los gatos en la parte de la frente y en parte del cuerpo. Para esto realizo trazos que sugieren que sean las manchas y con la herramienta de mezcla de color en modo punta del dedo emulo una textura como si fuera el pelaje. Y aquí seguimos aplicando sombra en otra parte del pelaje.
Para continuar detallando a nuestro personaje y darle más vida, sobre todo en la parte del rostro, creamos otra capa arriba de la capa de sombreado y la dejamos en modo normal, pero aplicándole la misma máscara. Esta capa la llamaremos veladuras. Aquí aplicamos con el mismo pincel de marcador en parte de las mejillas y en la trompa de nuestro personaje un tono rojo para después difuminarlo o desenfocarlo. De esta forma tendrá una apariencia más vivaz. Quinto paso, luz. Para este paso, de nuevo creamos una nueva capa y también de vir a modo de máscara. Y con el modo añadir, de modo que podemos seguir trabajando con los mismos colores de la capa de los flats, pero estos tonos serán mucho más claros. Y ubicamos con el aerógrafo muy suave y con el pincel de marcador las partes donde pegue la luz directamente a nuestro personaje. E iremos detallando más cosas en este proceso. Sexto paso, adecuaciones finales. Creamos una nueva capa, en esta ocasión encima de la capa de liner. La rellenamos toda de un color azul oscuro, esto para suavizar la línea negra que conserva nuestro personaje y al hacerlo un poco más amigable a la vista. Para que haga solo efecto a la línea, esta capa también la podemos a modo de máscara rápida de modo que solo afecte a la capa inferior. Podemos graduar los valores de este tono para la línea con Control U y hacer cambios de tono, saturación y luminosidad, de acuerdo a lo que queremos lograr. Todo lo que hemos realizado lo podemos guardar en una carpeta seleccionando todas las capas y con Control G estas quedarán guardadas. Podemos crear nuevas capas con la opción de máscara rápida afectando solo a la carpeta, detallando en una capa para sombras en modo multiplicar y en otra capa a modo de añadir un sombreado y una iluminación más global a nuestro personaje. Ambientamos con un fondo y terminamos agregando detalles de sombra en el suelo y uno que otro resplandor que nos ayuda a presentar a nuestro personaje de una manera más delicada. ¿Qué tal? Este procedimiento, como pudieron notar, no es muy técnico, pero nos ayuda a realizar este tipo de actividad de una manera fácil y rápida, este tipo de ilustraciones. ¿Por qué no realizamos otro personaje, pero esta vez repasando a un modo más rápido cada uno de los 6 pasos? Listo, vamos a ello.
Recuerda suscribirte, activar la campanita y compartir el contenido. Me ayudaría bastante. Nos veremos en otra ocasión. Esto fue Dibujando Cartoons.